amigas, mis amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión vamos a conocer algunos animales que, pues para nosotros son extraños, los animales que hay en Madagascar. Recordemos que hace muchísimos años, bueno, pues había un solo continente que después se fue separando y Madagascar quedó casi enfrente de África. De hecho, es una de las islas de África. Madagascar es una isla muy grande y que, pues, por haberse separado, por estar sola, los animales tuvieron una evolución diferente a cómo se presentó en otros lugares del mundo. Algo similar pasó con Borneo, algo similar pasó con Australia, con Nueva Zelanda y con otros lugares más. Entonces, es por eso que en Madagascar encontramos animales que son muy especiales, muy diferentes a como son en otras partes del mundo. Les invito para que los conozcamos. Top 6. Los animales más extraños de Madagascar que tal vez no conozcas. La isla de Madagascar se encuentra en el Océano Índico, frente al continente africano. Es la isla más grande de ese continente y ocupa el cuarto sitio en todo el mundo. Se sabe que sus habitantes se dedicaron al comercio de esclavos, para posteriormente ser ellos mismos esclavizados por las potencias de la época, en que los mares pertenecían a los europeos. Así se encuentran descendientes malgaches en la población de Piura, en Perú. Pero Madagascar también es un sitio lleno de sorpresas. En la actualidad, sus regiones, la gran mayoría en zonas selváticas, son como una gran reserva de animales únicos. Entre estas especies tenemos 7. Al Aye Aye, el más raro de los lémures. No es solo el primate nocturno más grande del mundo, también es uno de los más singulares, ya que parece que lo crearon con lo que sobraba de otros animales, porque tiene las orejas de murciélago, las cerdas del jabalí, las manos de mono y la cola del zorro. Por si eso fuera poco, nuestro amigo tiene el tercer dedo de su mano extremadamente largo, 18 dientes, además es solitario y nocturno. Se le atribuyen poderes mágicos. Según una leyenda local, si un Aye Aye apunta su largo dedo mayor a una persona, esta persona será maldita. 6. La fosa. Este interesante animal es carnívoro y el depredador más grande de la isla. Su tamaño es similar al de dos gatos domésticos y aunque parece felino, no lo es. Y aunque parece perro, tampoco. Adorablemente vestida de piel rojiza, es una especie endémica con una distribución muy limitada, por lo que es el anfibio más amenazado de Madagascar. El vistoso color de su piel sirve de advertencia de que es sumamente venenosa. 4. El uroplato o gecko de cola de hoja. Es una especie de la familia Gekkonidae que vive en las selvas de esta isla. Miden unos 330 milímetros y poseen unos ojos únicos, los cuales distinguen los colores hasta en la más completa obscuridad. Tienen un cuerpecillo esbelto con apariencia desarticulada. 3. Camaleón pantera. A este camaleón se le considera el más grande del mundo. Alcanza los 60 centímetros de longitud. Esta criatura tiene un amplio vestidor, ya que dependiendo de su edad va adquiriendo nuevos y magníficos colores. Se han registrado hasta 25 tonos diferentes. 2. Porrón malgache. Es una especie de ave que mide 50 centímetros. Posee un plumaje abundante de tonos oscuros, el cual es más opaco en los machos. Además, otro signo de dimorfismo sexual se encuentra en los ojos, ya que las hembras presentan un iris castaño, mientras que el de los machos es blanco. 1. El cúa azul. Esta ave se caracteriza por su larga cola, pico afilado y plumaje azul intenso, una verdadera belleza, de las más llamativas que componen la fauna de Madagascar. Existen más animales sorprendentes. Si deseas conocerlos, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.